un día histórico, muy emocionante, porque es el trabajo mancomunado de muchas áreas de gobierno, pero sobre todo del trabajo que ellos fueron realizando, los jóvenes, los que hoy cumplen las funciones dentro de los centros de estudiantes y aquellos que hoy son mandato cumplido, pero es un trabajo de hace 2 años que hoy, gracias a Dios, pudo concretar con la firma del estatuto para la concreción de todos los centros de estudiantes, que hoy es en un 50%. Y es una política que falta, y gracias a esto y al trabajo de todos los jóvenes y las ganas que le ponen día a día, estamos para suscribir, y se suscribió la firma de ese estatuto, que es de avanzada, que es uno de los primeros que hay en el país y que marca las políticas democráticas que tienen que tener los centros de estudiantes en las escuelas secundarias. La legislatura ha brindado su espacio y obviamente sus equipos, la gente de protocolo, de tecnología, de prensa, que se encarga de acompañar a los jóvenes en el marco de la realización de estos parlamentos juveniles. Obviamente también la selección de los representantes que van a representar, valga la redundancia, a los parlamentarios juveniles a nivel nacional. Y tener hoy también la presencia de quien lleva la política juvenil adelante a nivel nacional, como es Macarena Sánchez, también es re importante. Y su equipo, obviamente, que van acomodando políticas públicas y que van gestando este tipo de encuentros que nos permiten hoy realmente contar con estas herramientas y estos instrumentos que para los jóvenes son fundamentales. Entender el mensaje de una educación distinta, que ellos quieren ser parte de los cambios de políticas públicas, y obviamente me parece que nos va marcando el camino para recorrer, porque son nuestro futuro.